RafaSlabBass.com. El ejercicio que os quería enseñar hoy es un ejercicio con slab, ¿vale? Y utiliza un rasgueo. Es un tipo de rasgueo que se utiliza mucho en el flamenco, ¿vale? Es esto. Entonces lo combinamos con un ritmo fan, ¿ok? Empezamos con mi al aire. Fijaros cómo estoy matando la nota aquí, ¿vale? La mato para que no suene. Un, dos, tres, cuatro. Así nos evitamos posibles acoples, ¿vale? Si no, quedaría... Se nos quedaría sonando las dos cuerdas, ¿vale? Es más simple, paramos la nota, ¿vale? Ya. Cuando voy a hacer el sol de abajo, es cuando la mato, ¿vale? Simplemente dejo la mano encima. Y anulamos cualquier acople. Luego hace... ¿Esto cómo lo hace? Muteando en la cuerda 4 y la cuerda 1. Y golpea con el pulgar. Mute, mute, pulgar, ¿vale? En el mi. Esto es lo que tenéis que hacer. ¿Vale? El pulgar busca la primera cuerda. Un, dos, tres. Siguiente paso, hace lo mismo, pero ligando. Un, dos, ligamos con el pulgar, ¿vale? Re y mi. Entonces, mute, mute, ligado, y mute. Vale, repito. Vale, luego ya pasa al trémolo este. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Vale? Empiezo dedo 3, 2 y 1. Y luego vuelve el 1. 3, 2, 1 y 1. Y liga. Aprovechamos la fuerza del dedo cuando baja para ligar. Entonces esto es un ta, 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 ta. Un, dos, tres, cua. Y liga. El secreto es tener la mano ahí
¿Vale? Justo donde las cuerdas. Entonces soltamos. Y vuelve. Taca, taca. Vuelve. Taca, taca. Y vuelve. ¿Vale? Es de re a mi. Taca, taca, ta. Taca, taca, ta. ¿Vale? Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres y cuá. Cuando sube, aprovechamos para ligar. Baja y sube y ligamos. Este es el ejercicio que tenéis que repetir, ¿vale? Muy despacio. Cuidado, que a veces se engancha la cuerda, ¿vale? Tacatacanta, tacatacanta. Fijaros que tengo la mano justamente donde la cuerda que le quiero dar. ¿Para qué? Para evitar darle a la cuerda de arriba, ¿vale? Entonces, es todo seguido. Tacatacanta, tacatacanta. Más lento. ¿Vale? Y nos quedará el final. ¿Vale? ¿Qué hace? Liga. Ahí hace uno. Vale, todo será.